veces cuando vemos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, no nos esperamos ni que vaya a pronunciar la palabra prostituta, ¿eh? Y menos para decir, los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. No sé si os habéis dado cuenta al principio del Evangelio a quién le está hablando Jesús. Ha comenzado San Mateo diciéndonos, en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es decir, a las dos autoridades religiosas que tenía el pueblo de Israel. Los sumos sacerdotes para mediar en la relación con Dios a través de los sacrificios, y los ancianos para juzgar en medio del pueblo lo que era conforme a la voluntad de Dios y lo que no lo era. Y a estos es a quienes Jesús les cuenta esta parábola y les dice, los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Supongo que después los sumos sacerdotes y los ancianos que estaban escuchando se tendrían que tomar un Almax o algo para la acidez, ¿eh? Porque desde luego que es un golpe fuerte, ¿eh? Es un golpe fuerte al oído, al corazón, pero sobre todo es un golpe fuerte al orgullo. ¿De qué nos está hablando el Señor? ¿De qué peligro nos está advirtiendo Jesús hoy a través de su palabra? ¿Qué invitación nos está haciendo? ¿A qué nos está llamando? ¿Cómo puedo encajar hoy este Evangelio en mi vida? ¿Quiere Jesús decirme algo a mí hoy a través de su palabra? ¿Estoy yo aquí? Pues bueno, si estás en esta misa y has escuchado este Evangelio, ciertamente es porque el Señor hoy a través de su palabra quiere hablarte. Nadie estamos aquí por casualidad. Pero es muy importante que no tergiversemos, que no manipulemos la palabra. Porque muchas veces lo que nos pasa en la vida en general y también cuando escuchamos la palabra de Dios y los evangelios es que la vamos moldeando hasta que se ajuste a nosotros a algo que a nosotros nos parezca aceptable y que nos cuadre bien con nuestra vida. Y eso no nos ayuda, ¿eh? Porque la palabra de Dios de alguna manera es como un espejo sobre el que Dios nos pone, ante el que Dios nos pone, perdón, para mostrarnos cómo está nuestra vida, bendecirnos y animarnos en aquello que está bien, consolarnos en aquello que vemos herido y desfigurado, y también para despertarnos, despertar nuestra conciencia, llamarnos a la conversión para dejar que Él transforme aquello que no se ajusta a su voluntad, que no se ajusta a su plan, que no se ajusta a su al amor, que no se ajusta al amor. Entonces, mirad, si os fijáis en la primera lectura y el Evangelio, que en el tiempo ordinario siempre suelen ir coordinadas, relacionadas, la primera lectura, Dios dice al pueblo a través del profeta, dice, vosotros decís que no es justo el proceder del Señor. Dice, a ver, si uno ha hecho toda su vida el bien y de repente mete la pata, pues las consecuencias que tiene son de su metedura de pata. No es que yo sea injusto y no haya tenido en cuenta todo el bien que él ha hecho. Dice, y si uno ha vivido de una manera inadecuada, pero hay un momento de su vida que se ha parado, se ha arrepentido del mal que ha hecho y ha comenzado a vivir de una manera distinta, experimenta la salvación y la libertad, experimenta cómo escapa de las garras del mal. También vivimos esto nosotros hoy en el mundo día a día. Y muchas veces la lógica de Dios no se ajusta a la nuestra, pero en este caso es muy claro. Un ejemplo muy sencillo. Si a mí en mi vida me han quitado un punto del carnet, que tristemente tengo que confesar que no es mi caso, si nunca me han quitado, siempre he hecho, nunca tengo una multa, nunca he hecho una infracción de tráfico, y cuando tengo 40 años en carnet, a mis 60 o a mis 65, una noche bebo una copa de más, atropello a una persona y la mato, pues estoy haciendo un delito penal. Y por lo tanto, lo que me corresponde es la cárcel.
a no ser que me lo convaliden por trabajos en servicio de la comunidad. Pero tengo una condena. Pero ya, pero es que nunca he tenido, es mi primer accidente, es la primera vez que hago esto. Ya, pero aunque siempre hayas hecho el bien, pues mira, te has tropezado. La acción está ahí, el mal está ahí y tiene unas consecuencias. Pero también pasa al revés. Si una persona a los 22 años acaba de sacar el carnet, una noche de fiesta, ha atropellado a otro y lo ha matado, ha cumplido su pena, se ha dado cuenta de su situación, se ha arrepentido, ha transformado su vida y además se dedica después a contar lo que le pasó en los colegios y en los grupos de niños y de jóvenes, ayudar a otros, etcétera, 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 no vuelve a hacer una infracción, pues ya cumplió la pena que tenía, se ha restaurado, se ha convertido, ha cambiado su vida. Entonces, lo que nos está avisando hoy el Señor, igual que la semana pasada, con esto de la viña, de los trabajadores de la mañana, del mediodía y de la tarde, que todos al final cobraban lo mismo, etcétera, etcétera, es que no nos confiemos. ¿En qué sentido que no nos confiemos? Señor, yo pienso que tiene un mensaje hoy para todos los que estamos aquí. El primero, para aquellos que no se sienten dignos del amor de Dios. Para aquellos que miran su vida, a lo mejor aquí hay alguien, conocen sus pecados, sus errores, su historia de pasado, sus tropiezos, uno detrás de otro y de otro y de otro y de otro, y piensan que Dios no les puede querer. Piensan que no tienen un lugar en la iglesia. O piensan que para qué seguir intentando salir del pozo si siempre acabo en lo mismo. El Señor te dice, para mí no hay nada imposible. Yo hago nuevas todas las cosas. Mirad, los publicanos y las prostitutas, dentro del pueblo de Israel, los publicanos eran unos traidores. Estaban señalados por todos, eran odiados por todos porque eran judíos que trabajaban para los romanos cobrando impuestos y además de cobrar impuestos para los romanos aprovechaban que pasaba el dinero por sus manos pues para saca, ¿sí? Y las prostitutas, pues no hace falta que definamos lo que es, pues supongo que todos lo sabéis. Entonces, eran dos grupos de personas que no es que solo eran pecadores, es que eran pecadores públicos. Eran pecadores y no podían esconderlo. Todo el mundo lo sabía. Estaban perfectamente etiquetados en el pueblo, perfectamente. No podían disimular nada. No podían, no había manera de disimularlo. Todos conocían sus miserias, todos. Entonces, fijaros, a estas personas dice Jesús que van por delante en el reino de Dios, pero no dice que vayan por delante en el reino de Dios por sus pecados, sino porque vino Juan enseñándoos el camino de la justicia y los publicanos y prostitutas le creyeron. ¿Cuál es el anuncio de Juan Bautista al principio del Evangelio? Convertíos y creed en el Evangelio porque está cerca el reino de Dios. Transformad vuestra vida, abríos a este cambio que Dios viene a introducir. Es decir, lo que te está diciendo el Señor no es, ah, olvídate de los mandamientos, de los pecados, de la moral, tal, eso no sirve para nada. No, es, hey, ¿has descubierto tu pobreza? ¿Te has hecho consciente de tus errores? ¿De aquello de que en tu vida no se ajusta a la voluntad de Dios? Tranquilo, ven conmigo y tu vida se transformará. Jesús no se sienta a comer con los publicanos y pecadores para aplaudirles sus pecados, sino para escucharlos, acogerlos, consolarlos, enseñarlos y mostrarles el camino de una vida nueva. Pues este pienso que es el primer mensaje fuerte, ¿eh?, de la palabra de Dios hoy. Si alguien hoy se encuentra en esta situación o se cree mejor que otra persona, que sepa que Dios ama a los pecadores profundamente. Dirá San Pablo, Dios vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero. Así lo dice San Pablo. Por eso si te sientes pobre y pecador, enhorabuena, porque estás en el lugar adecuado, en el lugar donde cada día de tu vida el Señor
te va a acoger, te va a recoger, te va a consolar, te va a perdonar y va a poner tus pies en un camino de conversión, en un camino de salvación, en un camino de santidad, de su mano con Él. No para que te quedes regodeándote, revolcándote por el barro como los puercos, sino para que te dejes transformar en tu vida, cada día de tu vida, ¿eh? Eso que a veces hay gente que se presenta, yo soy un converso, yo me convertí hace no sé cuántos, o el día de mi conversión, mira, el día de tu conversión es hoy, ¿eh? Todos necesitamos convertirnos todos los días, porque todos los días metemos la pata, faltamos al amor, dejamos de hacer obras buenas que podríamos haber hecho, pensamos mal de otros, hablamos mal a otros, o hacemos mal a otros. Todos los días necesitamos ponernos delante del Señor, como estos pecadores, como estos publicanos y estas prostitutas, dice el Señor, mira, esto es lo que hay, pero sé que tú me quieres. Desde la conciencia de que no puedes hacer nada para que Dios te quiera menos, y tampoco puedes hacer nada para que Dios te quiera más, porque el amor de Dios es gratuito, no se gana, no se conquista, se recibe como una gracia, como un regalo. Pero sí que es verdad que se acoge y hay que dejar que vaya transformando nuestra vida. El segundo mensaje importante. Si os fijáis tanto en la primera lectura como en el Evangelio, es para aquellos que supuestamente ya están viviendo de hace tiempo una vida justa. Los que podemos tener la tentación de creernos buenos. De creernos que ya nos hemos ganado el cielo. ¿Sí? Uy, si supieras todo lo que he hecho yo ya en la parroquia, madre mía. Cuando tú no habías nacido yo ya llevaba 20 años de catequista. Eso me lo dicen a mí. Sobre todo cuando intentas corregir a alguien. Decir, oye, podríamos cambiar esto. De los que creemos que es una tentación, que ya estamos convertidos del todo. En una de las fórmulas de las renuncias a Satanás que se utiliza en el ritual de bautismos, hay una que dice esto: renunciáis a sus seducciones, es decir, y una dice a creer que ya estáis convertidos del todo. Sí, renuncio. El que cree que ya está convertido del todo no necesita de Dios, no necesita de Jesús, no necesita de la Eucaristía, no necesita de la confesión, porque se cree autosuficiente, independiente, y no le hace falta nada. Y entonces, ¿qué problema hay ahí? ¿Qué es lo que les pasaba a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo? ¿Meterían la pata? Seguro que metían la pata un montón de veces. Pero ante el pueblo mostraban todos una apariencia de perfección. Todo está bien, nos ponemos la máscara de perfectos, de felices, de matrimonio perfecto, de padre perfecto, de abuela perfecta, de cura perfecto, de catequista perfecto, de maestro perfecto, de todo perfecto. Y entonces nos olvidamos de que somos pobres, de que somos limitados, de que somos pecadores y necesitamos de la misericordia y del amor de Dios. Y no está mal que lo necesitemos, porque el Señor lo sabe. Pero si nosotros nos empeñamos en estar en este grupo de los sumos sacerdotes y los ancianos, de los que ponen los puntos sobre las íes en la vida de los demás, nos cerramos la puerta del amor de Dios, le impedimos que Él pueda entrar. Y el Señor dice, atentos, porque a lo mejor toda tu vida estás viviendo como justo, pero va y resulta que no lo eres tanto, va y resulta que ante todos, claro que voy. Claro que voy, pero luego no vas, porque no te dejas amar por el Señor. Dice, y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Y a unos y a otros, ¿a qué nos llama el Señor? Pues ni a los pecadores públicos los llama a permanecer en su pecado, ni a los que se creen religiosos les llama a seguir viviendo de la apariencia, sino que a unos y a otros nos llama a vivir teniendo entre nosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Me gustaría decir una cosa, a ver cuánto rato llevo. Y es la palabra sentimientos. Algunos autores dicen que no es una traducción la más adecuada. Pues nosotros sabemos que los sentimientos vienen y van, y que a veces tengo muchos y a veces tengo pocos.
Entonces la palabra sentimientos puede ser confusa. Algunos la traducen como tener entre vosotros la sensibilidad propia de Cristo Jesús. La forma de vivir propia de Cristo Jesús. ¿Eh? No vivir de sentimientos, sino de sensibilidad. De qué es lo que mueve mi vida, qué es lo que mueve mi corazón. ¿Y qué es esto? Pues no obréis por rivalidad, no obréis por ostentación, considerando por humildad a los demás superiores a vosotros, no encerrándonos en nuestros intereses, buscando el interés de los demás. Así nos llama a vivir el Señor, vivir en un amor concreto y real, y vivirlo en la comunidad cristiana. Mirad, es una lástima que es una cosa propia, ¿no?, de las sociedades que han sido cristianas y de los las cuando ha dejado de ser cristiana son un poco los secos, ¿no? Es una lástima que vivamos nuestra fe de una manera consumista. ¿Y a qué me refiero con una manera consumista? Pues tengo los horarios de las iglesias, sé cuándo hay misa, me cojo la que más se ajusta a mi plan, voy a misa, me siento en mi banco, no conozco a nadie, no saludo a nadie, a no ser que me lo cruce muy de cara, y me vuelvo a mi casa. He cumplido mi misa, he tomado mi comunión, he escuchado la palabra y el sermón, si lo he podido escuchar y no me he muerto aburriéndome, y ya está. He ticado, ¿eh? He rellenado el depósito de gasolina, he sacado la Coca-Cola de la máquina, y en la iglesia es como una cosa más. Es una lástima que no podamos descubrir, ¿eh? Algunos sí que lo habéis hecho y lo estáis diciendo, lo que es la riqueza de la comunidad cristiana, de descubrir que aquí estamos hermanos y hermanas, de poder conocer las necesidades de los otros, rezar uno por otro. Que cuando uno no está en misa, decir, oye, ¿qué le ha pasado a fulanito? ¿Estará enfermo? ¿Necesitará algo? Oye, ¿estás enfermo? No, es que estaba de viaje, estupendo. Oye, ¿estás enfermo? Sí. Oye, ¿quieres que avisen la parroquia para que te lleven la comunión? Pues mira, sería estupendo. Qué distinto sería, ¿verdad? Poder conocernos, poder amarnos, poder ser signo de un amor real en medio de este mundo. Si ahora hiciéramos aquí una ronda de preguntarlos a ver cuántos nombres sabe cada uno de la gente que hay aquí, tengo que decir que yo creo que ganaría, pero hay muchos que no conozco ni vuestro nombre y algunos ni siquiera vuestro rostro. Es una lástima que hayamos reducido la fe a esto. El Señor dice, no, no, dadme el consuelo de Cristo, leñadme con vuestro amor. Si os une el mismo espíritu y tenéis entrañas de misericordia, ¿cómo se puede vivir esta misericordia de Dios? ¿Cómo se puede experimentar de una manera real este perdón? ¿Cómo podemos no autoengañarnos en nuestra religiosidad y hacer un Dios a nuestra medida? Solamente si vivimos la fe en comunidad. Otra cosa es que el Señor te dé vocación de ermitaño. Yo solo conozco uno. Pero la mayoría del Señor nos ha llamado a vivir la fe en comunidad, como un pueblo, compartiéndola. La primera comunidad, ¿sabéis cuál es? Esto ya no formaba parte de esta homilía, me he ido mucho. La familia. El matrimonio con los hijos. Donde se reza, es la iglesia doméstica, la iglesia de casa. Esa es la primera comunidad cristiana, donde estamos llamados a vivir un amor concreto con nuestros hermanos, con el abuelo, con la tía, con el que vive en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ahí estamos llamados a vivir este perdón, este amor, estas entrañas de misericordia, estos sentimientos de humildad unos con otros, como Cristo, que siendo Dios se hizo hombre y se bajó hasta una muerte y una muerte de cruz, y por eso Dios lo levantó. Ahí es donde estamos llamados a experimentar la muerte y resurrección cada día. Y después, ¿cuál es la comunidad de la iglesia entera? ¿Dónde se concreta para mí? En la parroquia, en el grupo donde Dios te está llamando a vivir la fe, a lo mejor en el movimiento, no tienes una vinculación muy directa con la parroquia, pero tienes un movimiento concreto eclesial donde la estás comunicando, una congregación religiosa que vive su espiritualidad, etcétera. Yo os invito a que en esta tarde pongamos estas tres cosas a la luz de Jesús y le preguntemos qué quiere de nosotros. Lo primero, saber que el Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. Por eso lo que hace con el pecador es un movimiento de amor que lo lleva a vivir de una vida nueva. Segundo, que el Señor no quiere que vivamos de apariencias religiosas y de cumplimientos, que quiere que nos dejemos amar, perdonar y sanar por Él.
Y tercero, que esto toma realidad en la comunidad cristiana y que solos lo más probable es que nos despistemos y que nos perdamos. Pidamos al Señor que nos ayude y que cumpla su palabra en nosotros. Que así sea.